Hola amigos de People Music, me acompaña Antonio Orozco, más de 10 años de carrera musical, más de 600 mil discos vendidos y un sinnúmero de premios y nominaciones. Y llegas a Puerto Rico ahora para promocionar esta nueva producción discográfica, Dos Orillas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, contenta de que estés aquí con nosotros. Vamos a disfrutar muchísimo después de la entrevista. Sí, es verdad. Tú llegas a Puerto Rico y ya eres parte de esta isla. Los puertorriqueños te quieren muchísimo. Y hablamos entonces un poco de lo que es esta producción, que te has ido un poquito por el lado pop. Sí, la verdad es que es una canción que, la canción que está llegando aquí, que ya está sonando prácticamente en todas las emisoras de Puerto Rico, se puede decir que es una canción que es más algo que no estaba la gente acostumbrada de mi parte, pero que ha constituido el 80% de mi carrera musical en otros lugares del mundo, ¿no? La verdad es que el último año lo que más escucho en Puerto Rico fueron baladas, pero Perfecto. Y ahora venimos con una canción up tempo, pero que está siendo un éxito impresionante. Ya en España ya lo ha sido, en México lo está consiguiendo, en Argentina también, en Centroamérica también, y Puerto Rico, pues que ya sabes lo importante que es para mí, que hace ya muchos años que vengo por aquí. Sí, ya eres parte de Puerto Rico. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá aunque fuese como atrezzo, ¿no?, de la isla. La verdad es que es un lugar maravilloso y muy recomendable en todos los aspectos. Yo siempre, ya lo sabes, ustedes saben lo que yo quiero esta isla, no hace falta que yo lo diga y que lo repita. Y nada, pues feliz de estar aquí. He venido a deciros hola, a traer esta canción y voy a estar poquitos días, seguimos la gira internacional, pero volveremos pronto y bueno, hay muchas cosas por hacer todavía. Todavía llegará es el nombre de este nuevo sencillo. El video está bien interesante. Es cuando a punto de quedar las 12 de la medianoche para despedir el año. ¿Qué día y qué hora? ¿Sabes qué? Lo que dice Llegará, que es una canción de luz, es una canción de esperanza y es una canción solamente apta para gente feliz o que quiera ser feliz, porque no todo el mundo puede entender lo que la canción quiere decir. La canción dice sí en sí mismo que en la vida no siempre las cosas son lo que parecen. Y que tenemos la tendencia siempre los seres humanos de ver la parte que no es, ¿no? Entonces de repente tú ves a una chica llorando en la calle y puedes estar pensando que está ocurriendo cualquier cosa menos lo que puede ser que esté pasando, que es que alguien le haya pedido pasar el resto de su vida con ella o matrimonio o le acaba de tocar la lotería. y nosotros siempre tenemos la tendencia de mirar las cosas justo en la parte que no es. Y yo digo, Llegará dice que el sol vuelve a salir sin preguntar. Y dice que juntos es posible y que juntos llegará. Y luego dice que lo que va a llegar son los momentos que hablan, los recuerdos que quedan para siempre. Llegará la vida, llegará la calma. Y yo siempre estaré a tu lado, muy cerca de tus pasos para que no te caigas, porque todos nosotros necesitamos a alguien siempre que está pendiente de nosotros. Algunos tienen a sus padres, otros tienen a sus esposos, otros a sus mujeres, y decirle a alguien, camina tranquila porque yo estoy a tu lado y voy a estar justo a tu lado para que no te caigas. Eso es lo que dice esa canción y yo creo que eso es lo que probablemente ha hecho que tan pronto estemos en América, tan pronto estemos, porque la canción está, la gente la está entendiendo y eso es un gusto, o sea, eso es lo que uno sueña cuando escribe las canciones, ¿no? Con que la gente te llena, claro. Sí. La gente se identifica y es como tú dices, el poder llevar ese mensaje y que la gente lo tome como si fuera suyo, es bien bonito para ustedes que son compositores y artistas que logran interpretar ese tema y que uno lo viva y lo sienta. Y hablando de, precisamente, estás llevando ese tema de tener a alguien en la vida que está, ¿quién es ese alguien que está contigo todo el tiempo o que para ti es esa inspiración que te ha encaminado, ¿verdad?, para lo que es este mundo? Ah, como te disfracé la pregunta. Qué intelectualidad, oye. Pues mira, la verdad es que y aquí tú sabes que yo no tengo costumbre de hablar de esas cosas, pero te puedo contestar de distintas maneras. Claro, no tiene que ser una mujer, puede ser alguien. Te puedo decir, mira, en primer lugar te diré que en la vida, y te prometo que muchas veces cuando uno siente
cuando algo importante ocurrió en tu vida y de repente se termina, sea el amor o sea lo que sea, de repente te garantizo que todo es cuestión de querer las cosas y quererlas muy bien para que vuelvan a ocurrir. Yo no estoy solo, o sea, tengo muchos muy buenos amigos, tengo una familia maravillosa y lo más importante de mi vida es mi hijo, ustedes lo saben, yo lo digo, siempre lo digo. Mi niño que ya tiene 7 añitos, que ya me mira ya y me dice cosas que me... O sea, que te sorprenden. Que me deja, bueno... Y él es la inspiración, el centro, el eje, el equilibrio, o sea, el despliegue. Él es como el amanecer, el atardecer, es el principio y el final de todas las cosas y de cada día. Entonces, eso es mi hijo y todo lo que a él le envuelve para mí es lo primero de cada día, ¿no? Entonces... Esa es la máxima inspiración que yo tengo, eso y el hecho de sentirme parte de algo que hemos construido entre todos nosotros, que es esta carrera mía y que poquito a poco, pues, en Puerto Rico, pues, ha ido haciendo su camino. Y me quedo con el recuerdo del Choliseo. Son cosas, momentos que me imagino que han marcado tu vida, el poder sentir ese apoyo del público, el ver todos los esfuerzos que has hecho durante tu carrera y ver ese triunfo, ¿no? Sí, ya te digo, yo me quedo con el recuerdo del Choliseo del mes de mayo del año pasado, que fue, bueno, todos los que estuvieron ahí, gracias, y a los que no estuvieron, pues ojalá que pronto nos podamos volver a encontrar, una experiencia inolvidable, muchos, muchos años de trabajo, y ahí estuvo. Y que se ve el resultado. Vienes con una gira que tiene un nombre bien interesante, así que lo que pasa es que yo no lo sé pronunciar así como español, no, suena más sexy. Que lo pronuncie ella. No, la gira se llama Oceans Club. Como el álbum se titula Dos Orillas, pues yo pensé con un amigo que de una orilla a la otra lo que ha quedado es un mar de músicas donde nada es lo que parece. Es hermoso, o sea, son palabras que uno dice, ¿realmente significa eso? Me gusta porque uno puede darle su propio, ¿verdad?, interpretación. Así es, Jackie. Esa es la historia. Yo creo que cuando dice nada es lo que parece, se refiere a que hay muchas canciones que ya son canciones que han sido muy importantes, que han sonado muchísimo aquí, pues que están reversionadas y que suenan de otra forma y que son, vengan cómodos, de zapato cómodo para el concierto. A bailar. ¿Tienes ya fecha? No tenemos fecha y la verdad es que en este momento no es algo que nos digamos que nos esté ocupando. Que tenemos ofertas importantísimas, sí. Que podría ser a finales de año, a principios del 2015, también. Pero que tenemos muchas cosas importantes que hacer y que todavía no estamos en el tiempo de hablar del concierto, también te lo digo. Yo ahora mismo no es algo relevante y ni siquiera nos lo estamos planteando. Pues esperamos que pronto puedas estar aquí en Puerto Rico para poder escuchar esa música en vivo nuevamente. Así que te deseamos muchísimo éxito y nos vamos para la playa. ¿Nos vamos para la playa? Nos vamos para la playa, es el sol, estamos en Puerto Rico. Una medalla siempre. Ya saben.